piñata Hello Kitty. Hola y bienvenidos a este canal. A continuación les dejo los materiales y comenzamos. Medidas 65 centímetros de largo, 50 centímetros de ancho y 20 centímetros de altura. Ponemos un poste de cada lado de nuestra piñata para evitar que esta se hunda al momento de poner pegamento. Vamos a forrar nuestra piñata con papel blanco para darle una mejor vista. A continuación, técnica de peluche. Cortamos tiras de papel crepé de 4 centímetros. Cortamos nuestro papel de esta forma, más o menos a la mitad, cortes muy finos para darle ese efecto de peluche. Ahora vamos a frotar nuestro papel con la palma de nuestra mano y nos va a quedar de esta forma. A continuación, vamos a empapelar nuestra piñata. Ponemos un poco de pegamento en nuestra piñata y vamos a pegar nuestro papel como se muestra. Cortamos el sobrante y continuamos. Recuerda, puedes rebajar tu pegamento con un poco de agua. Esta técnica es muy sencilla, pero con un terminado muy bonito. Las piñatas quedan más esponjosas y con más volumen. Continuamos, pegamos nuestro papel y es el mismo procedimiento para el resto de la piñata, la parte trasera y la parte lateral. Vamos a quitar el exceso de papel para darle forma a nuestra piñata. Para la decoración de nuestra piñata, vamos a dibujar la silueta de nuestro moño en un cartón, forramos con papel blanco y vamos a decorar con foamy diamantado. También vamos a usar foamy diamantado para la nariz, los ojos y los bigotes. Y eso es todo. ¿Qué les parece? Espero y les haya gustado esta piñata. Si tienes alguna pregunta, no olvides dejar tu comentario. Y muchas gracias por ver este video.